Telepaz del Catatumbo, un medio para promover la gobernabilidad en nuestra región y la confianza en la institucionalidad, un reconocimiento a la participación ciudadana, una mirada al ejercicio del control social, una apuesta por una cultura de la legalidad. Produce Azucapte de San Jorge, hoy desde el municipio de San Calixto. Bienvenidos. En San Calixto, los jóvenes son pioneros en crear formas de desarrollo para el municipio, involucrándose en los diferentes proyectos del mismo. Ellos están unidos para ser transformadores de su realidad, generando espacios de participación juvenil. San Calixto Joven, una iniciativa de los jóvenes de este municipio cafetero. Los jóvenes están organizados para hablar de temas como políticas públicas de juventudes, para liderar proyectos en los que ellos logren participar activamente. Desde la institución, en este caso la Administración Municipal de San Calixto, venimos realizando un trabajo desde la oficina que lidero, que es la Secretaría de Desarrollo Social, con diferentes jóvenes del municipio, siempre dirigiendo nuestras acciones a la población vulnerable sancalistense. La idea desde la Administración Municipal, encabezada de nuestro alcalde Yadil José Sanguino Manzano, es apoyar sobre todo a los jóvenes en diferentes espacios y proyectos sociales e involucrarlos en espacios de participación en nuestra población, que ellos sean creadores y sean los principales actores de proyectos que beneficien a la juventud. San Calixto Joven es una organización apoyada por la Administración Municipal para que los jóvenes se vinculen en los diferentes proyectos establecidos para el desarrollo del mismo. En este espacio, ellos crean ideales que les permiten la integración de las comunidades del municipio y restablecen la confianza en las instituciones. Nuestro propósito es concientizar y motivar a los jóvenes del municipio a que San Calixto no es como lo pintan en las redes sociales, como dicen que es, sino que San Calixto tiene muchas cosas buenas, productivas, tanto tiene muchos cultivos buenos como el café, la cebolla, el frijol, varios cultivos los cuales hacen que San Calixto se vea muy hermoso, y queremos que los lugares alrededor de San Calixto y todo el Catatumbo nos miren y como que sientan esa necesidad de venir a conocer, de venir a ver que los jóvenes son emprendedores, que quieren salir adelante, que tienen metas y propósitos por cumplir. En cada uno de los municipios que conforman la región del Catatumbo, cada vez son más los jóvenes que se unen y participan en el Plan de Desarrollo Municipal, desde las Juntas de Acción Comunal, hasta grupos conformados por los mismos para ser forjadores de su futuro y el de su municipio. San Calixto Joven, pues nos proyectamos a futuro. Yo creo que es importante que nuestro grupo crezca, sí, darnos a conocer más en toda la parte de la parte rural. También creo que nos proyectamos como un grupo conformado, bien solidario, que quiere trabajar por los jóvenes, que tiene una misión, una visión, y que se enfoca en participar en las políticas públicas, como lo dice la ley. Pues yo creo que nos proyectamos que algún día alguno de nuestros jóvenes sea un concejal que participe, que nos dé esos recursos que nos pertenecen para poder trabajar como jóvenes. Además de estar involucrados en los proyectos de desarrollo municipal,
estos jóvenes realizan actividades de integración para otros niños y jóvenes que aún no hacen parte de esta organización, con el fin de motivarlos a dar la mejor cara de San Calixto a través de pequeñas acciones. Las actividades que hemos realizado con los jóvenes hemos hecho ciclopaseo, cine al parque, hemos recolectado basuras en los lugares como Los Pinos, hemos ayudado en el mejoramiento de nuestro municipio. Las puertas de este equipo de trabajo están abiertas para todos aquellos jóvenes que quieren emprender y forjar un futuro de confianza, desarrollo y legalidad en el municipio de San Calixto. A través de los jóvenes impulsamos el desarrollo de nuestra población sancalistense, los involucramos en los diferentes proyectos sociales, trabajamos de manera articulada con las diferentes ONGs, asimismo con los diferentes organismos a nivel nacional, y la idea es involucrarlos a ellos, que ellos sean los principales actores en todos estos procesos que se lideran de la institución, y por supuesto que es un trabajo que beneficiará principalmente a la juventud. Por medio de la organización y la comunicación, se logró hacer control ciudadano en el municipio de San Calixto. El proyecto fue posible gracias al respaldo del programa de gobernabilidad regional a fin de recuperar la confianza en la institucionalidad al comunicar a los sancalixtenses el desarrollo de las obras a las cuales se les hizo vigilancia. Hablamos de la veeduría ciudadana a la prestación de servicio de urgencias, primer nivel de atención de la S Hospital Emiro Quintero Cañizares, centro de salud del municipio de San Calixto, norte de Santander. El grupo de veeduría ciudadana está compuesto por 7 integrantes, 6 mujeres, 1 hombre. Las mujeres hacen parte de la Asociación de Mujeres Campesinas de San Calixto, una organización constituida hace más de 20 años, cuyas integrantes se destacan por su liderazgo y compromiso comunitario. Es velar por el bienestar de las personas, porque nosotros como veedores tenemos que fiscalizar de lo que las entidades le brindan a lo que es a la salud, que mire, hoy tenemos una salud muy pésima y uno tiene que hacer el seguimiento a la salud para que esa persona, ese doctor le dé el buen manejo a ese usuario para que se sienta bien y sean las cosas mejores. La participación y control social son algunos de los retos de las veedurías ciudadanas que se evidenciaron en cada actividad realizada. En primer lugar fue el taller que tuvimos 2 días, nos organizamos y de allí sacamos la conclusión del proyecto y del trabajo. Ahí donde vimos, empezamos a seguir el seguimiento, nos explicaron cómo debemos de qué eran las veedurías, qué significaban las veedurías para nosotros. Entonces, por esas cosas, pues tuvimos 2 grupos, grupo de salud y grupo de educación, que fue el que trabajamos juntas y donde hicimos seguimiento a los restaurantes escolares, aquí a la salud, aquí al centro de salud hospital, mirando los buenos servicios, porque a veces nos sentamos con los pacientes, les preguntamos cómo lo están tratando, si llegan al momento de que la entrega del ficho, que la entrega de el médico, cómo lo está tratando. El control ciudadano en San Calixto partió de una estrategia. Estar todas en grupo, el grupo que estamos organizados y con el fin de crear una gestión delante del servicio público, de mejorar mejor las cosas, ¿sí? Y esto como veedores, pues tenemos que mirar que no es para destruir, sino para un mejor para la ciudadanos. Las veedurías son una oportunidad de mejora para el bienestar de los municipios. Así lo expresa la veedora María Cecilia Ortega. Para mí fue una experiencia muy bonita, porque uno no conocía cómo era ser un seguimiento en una veeduría. A veces la gente no les gusta, porque uno viene que vamos a hacer veeduría acá, vamos a estar aquí pendientes de cómo esto está tratando el paciente, cómo está tratando el niño, al alumno. Entonces uno no quiere eso, ¿no? Sino conocer más. Y para mí fue un conocimiento muy importante, para mí fue una experiencia, porque pudimos trabajar y vemos que y si, ojalá seguir, continuar
trabajando con esta veeduría para el mejor, porque es que muchas veces las cosas, tenemos un gobierno, el señor presidente, pues él quedará mejor las mejores cosas para nosotros, pero si no hay una veeduría, las cosas marchan bien, sí, pero si nosotros trabajamos mal, a veces un proyecto, cualquier cosa se desvía porque no hay veedurías. Las veedurías contribuyen a un desarrollo en un municipio porque se hacen las cosas mejores. Y uno como veedores damos fe de que esa persona está haciendo las cosas bien. Con acciones de control preventivo y social, la veeduría busca fortalecer la confianza en San Calixto y contribuir a una mejor gestión pública. Entre los resultados se encuentran mejoras en el horario de atención a los usuarios. Se extendió horario a mediodía para atender a los pacientes en la zona rural. Ampliación en el número de pacientes atendidos. Prioridad en los horarios a la zona rural. Entrega de recomendaciones ante la S regional para dotar de elementos básicos necesarios como sillas en el tratamiento de infecciones respiratorias. Estás viendo Telepaz del Catatumbo. Con aroma a café, desde las montañas de uno de los municipios más cafeteros del norte de Santander, muchos jóvenes desde temprana edad identifican las fortalezas de sus tierras para idear sus proyectos de vida. En esta oportunidad les presentamos a Mayron Andrés Pérez Amaya, un joven que desde sus 18 años de edad vio en el café una herramienta laboral para desarrollarse en un total ambiente de legalidad. Mi pasión por el café nació desde una temprana edad. Trabajamos mi papá y mi hermano en una compra de café. Ahí fui adquiriendo muchos conocimientos. Hasta la edad de 17 años le colaboramos a mi papá ahí en esa compra de café. Ya terminé mis estudios de bachillerato. Inicié una inducción en el tema de compra de café, en saber qué defectos tiene el café. Y en el 23 de abril del 2004 ya arranqué como independiente en la compra de café acá en San Calixto. Siendo un joven lleno de sueños, emprendió la búsqueda del café con las mejores calidades producido en San Calixto para dedicarse a la compra y venta del mismo. Hoy en día, Mayron es uno de los principales compradores de este producto agrícola en la región. Ese trabajo fue iniciando difícil, porque para uno acoplarse a un tema de independiente es bastante difícil, por el sistema económico, buscando créditos. Bueno, ahí fuimos arrancando, llamando clientes, visitando fincas, determinando qué fincas cafeteras en San Calixto tienen la mejor calidad, cuáles tienen sus defectos, y así hasta el día de hoy pues ya tengo un gran conocimiento en el tema. Sé más o menos qué volúmenes de café se manejan acá en la zona. La confianza que brindó desde un principio a su gente es lo que le ha permitido comprar el café Pergamino Seco. Este grano es el resultado del proceso realizado por cada cafetero en su finca. Después de la recolección, a los granos cereza se les retira la pulpa y se procede a lavarlos y secarlos hasta alcanzar el café Pergamino Seco, que es la semilla de café protegida por una cáscara o cutícula amarilla. Este es el estado del grano en el cual los cafeteros venden su café. Bueno, en el proyecto de la compra de café, muchísima gente creyó en mí, porque tengo todavía conexiones con compradores de café afuera que me dan buenos precios. Yo les ofrezco buenos precios a los caficultores, pagando por encima de un promedio de 100, 120, 200 pesos más de lo que los otros compradores tienen oferta en el mercado. Se fue fortaleciendo cada día más la compra de café. Bueno, cuando yo empecé a comprar café, apenas arranqué comprando 600 kilos de café en la semana. Ya hay semanas que compro 20.000 kilos, 17.000 kilos en promedios. En tiempo de cosecha, temporada, depende de la oferta que tenga en el mercado, he llegado a comprar 40.000, 50.000 kilos en la semana, brindándole así un apoyo al caficultor en la hora de vender su café. De la compra y venta del café viene otro proceso oficioso, con calidad,
digno al de empresas nacionales que se convierte en Grano Dorado, una marca y empresa sancalixtense que lleva lo más puro y rico de sus tierras a los paladares de la población del departamento. Grano Dorado nace el 2015. Es una idea de mi hermano Jaider Augusto Pérez Amaya, en vista de que miramos que San Calixto estaba en el primer municipio norte de Santander en producción de café, manteniendo una calidad de café muy buena y no tenía una marca de café tostado. Entonces nos arriesgamos a montar este proyecto, hicimos unos créditos, compramos la maquinaria y empezamos poco a poco a ir induciendo a la gente a que en la zona que probara nuestro café. Ya poco a poco lo hemos ido esparciendo a otros pueblos vecinos y ha gustado mucho. De la idea de emprender y crear un producto reconocido a nivel departamental que deje el nombre de San Calixto en alto, nace la Asociación Procesadora de Café de San Calixto, Cafeteros Trabajando para Forjar la Paz. Un emblema que representa la participación de varias familias que, a pesar de un panorama donde lo ilícito quiere predominar, mantienen la confianza en que la legalidad siempre será la ganadora. Nosotros también tuvimos la intención de formar una asociación que se llama APROCAS, Asociación Procesadora de Café de San Calixto. ¿Con qué fin? Con el fin de apoyarnos nosotros mismos, productores de café, ir creciendo poco a poco en la marca también de café Grano Dorado y también en el tema de las compras de café. De San Calixto para el mundo, Grano Dorado ha llegado a participar en ferias de exposición cafetera a nivel internacional. Participación en el 2017, un compañero que estuvo con nosotros en la asociación tuvo la oportunidad de ir a Chile, dar a conocer el producto allá, dar temas de emprendimiento en la zona del Catatumbo. También tuvo por el eje cafetero en el tema de emprendimiento, dando también a conocer nuestro proyecto, dando a conocer la iniciativa que nos llevó a tener el producto de café Grano Dorado en la región del Catatumbo. Myron es un joven emprendedor, ejemplo a seguir en el municipio de San Calixto, y son muchas las personas que admiran sus ganas de salir adelante buscando las fortalezas de la tierra que lo vio nacer. No tengan miedo a trenzarse metas. Es una de las palabras que Myron utiliza para inspirar a más jóvenes en San Calixto a seguir forjando progreso desde la participación y acciones de la legalidad con aroma a café. No tengan miedo a arriesgarse en sus proyectos, o sea, trazarse metas y seguir luchando día a día para conseguir lo que se quiere. No truncarse en el primer tropiezo que a uno se le den. ¿Por qué? Porque nosotros también tuvimos muchos tropiezos y de esos tropiezos fuimos adquiriendo muchos conocimientos y nos han fortalecido mucho. La formación teatral y musical se convirtió en el municipio de San Calixto en la actividad con mayor participación por parte de niños y jóvenes. Un espacio que les brinda la oportunidad de explorar y desarrollar sus habilidades psicomotrices y una ocupación del tiempo libre después de clase. El encargado de llevar las riendas de esta formación que promueve la Alcaldía Municipal desde la Casa de la Cultura es el profesor Olmer Bayona, que a través de su labor ha extendido un mensaje de confianza en sus acciones. El trabajo articulado de la Administración Municipal con la Casa de la Cultura permite garantizar un espacio de participación para los niños y jóvenes. La comunidad, por su parte, juega un papel importante porque deposita confianza en la institucionalidad que, a través del arte, forman valores en los más pequeños. Desde muy niño vengo asistiendo a la Casa de la Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez. Ahí prácticamente fue donde inicié mis primeros pasos artísticamente, donde aprendí muchas cosas como la música, el teatro, las danzas. Todas estas cosas las hemos aprendido desde muy temprana edad en la Casa de la Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez, pues que viene trabajando desde hace mucho tiempo acá en el municipio de San Calixto.
El aprendizaje no debe estancarse, y eso se ve en este formador, que comparte sus conocimientos a los más jóvenes del municipio, quienes, ávidos de conocer, llegan día a día a su segunda casa. Llevo prácticamente 6 años trabajando con niños, niñas, adolescentes, adultos, enseñando, influenciándoles lo que son las artes escénicas, lo que es el teatro, lo que son los mimos, lo que es el circo. Todas estas cosas los venimos trabajando con todos estos niños, donde presentamos obras de teatro en los diferentes eventos que realiza el Colegio Cayetano Franco Pinzón, en los diferentes eventos que realiza el municipio de San Calixto y las festividades. Una de las expresiones artísticas más antiguas, el teatro, cobra vital importancia en los niños, quienes interactúan con sus compañeros, crecen en valores para una convivencia que aporte a la construcción social. Para los niños, todo es un juego, y el profesor Olmer aprovecha esa ilusión para enseñarles acciones y reacciones a la hora de actuar y convertirla en teatro. En San Calixto, a pesar de las dificultades que rodean la seguridad ciudadana, los niños sueñan con el teatro, para que no sea una obra, sino una realidad que los apasione con el arte y la paz. San Calixto siempre pues ha sido un municipio pues afectado por la violencia. De verdad que es muy difícil trabajar con los niños, ya que a veces pues no contamos con el permiso de los padres de familia para que salgan, para que ensayen, para que ellos se desenvuelvan. Con todas estas dificultades hemos venido trabajando en la escuela de teatro. Ellos asisten, les gusta trabajar, les gusta ensayar, les gusta participar pues de las obras que nosotros realizamos acá en la Casa de la Cultura y la Escuela de Teatro. La felicidad es notoria en la cara de los niños, que hacen parte de la formación artística y musical, y su participación es un equipo, pues aquí solo hay tiempo para aprender y reír. Llevo 1 año, me gusta porque ahí puedes expresar tus sentimientos, puedes interactuar con el pueblo, con las de la escuela, los del colegio, y he hecho muchas presentaciones con mi profesor Olmer. A través de las obras de teatro, el profesor Olmer quiere dejar plasmados valores en los niños y jóvenes que participan en sus clases. A veces lo hacemos como recreación, a veces también dejamos obras, presentamos obras de teatro, pues que no la hemos presentado delante de ustedes, pero que también dejan mensajes sobre la violencia, mensajes sobre la paz, sobre el maltrato infantil, mensajes sobre la violencia a la mujer. Entonces todas estas obras nosotros tratamos de trabajarlas para que ir inculcando todos estos valores en los niños. Son niños que oscilan entre los 6 y 13 años de edad, que se dejan guiar por las enseñanzas de un profesional como lo es Olmer Bayona, un hombre sancalistense con gran trayectoria artística. La misión de los formadores del municipio de San Calixto es desde temprana edad, formar niños y jóvenes de bien, que amen su municipio y participen en los espacios culturales, que este les permita destacarse personal y profesionalmente a lo largo de sus vidas. En las principales calles de San Calixto está ubicado un atractivo para los que deseen llegar a este hermoso municipio. Este sitio cuenta con una infraestructura de calidad para brindarle comodidad a los que deseen llegar a la población cafetera. Para quienes desean disfrutar de un clima agradable, la calidad humana de su gente y el potencial agrícola, no deben preocuparse dónde llegar, pues en un trabajo articulado desde la administración local se logró disponer un lugar para albergar propios y visitantes. Rosamelia Cárdenas Amaya es la cara amable que le da la bienvenida a los visitantes que llegan al espacio destinado por la Alcaldía de San Calixto a visitar este sitio. Es una lideresa que se ha puesto la camiseta para sacar adelante este sitio desde hace más de 1 año y medio que lleva en su administración. Y ya empecé a arreglarlo, ya siguió llegando la gente, a darle
mucha vida, lo importante es el aseo, la atención con la gente, pues uno tratar de que todos pues se sientan lo mejor posible, de que todos los que vengan pues se sientan cómodos, donde ellos sus habitaciones limpias, y pues uno quiere todo lo mejor para ellos y también para el hotel. Esta mujer cumple con las funciones que le ha encomendado la administración municipal a fin de conservar el lugar que es emblemático del municipio. Ella ha entendido que los espacios públicos son de todos y requieren cuidado y vigilancia. Y yo misma pues también ayudé, pintaba a resalar el hotel y los camarotes también, hacerles limpieza a sus colchones, todo. María José Restrepo es una joven samaria que llegó hace 2 meses al municipio de San Calixto a realizar sus pasantías universitarias. Siente en este sitio la acogida por el calor humano de los sancalixtenses. Desde el día que llegué me pareció un pueblo muy lindo, muy acogedor, muy organizado. Obviamente, pues, al principio llegué un poquito así como tímida, pero pues ya he ido soltándome un poco más en cuanto a lo que debo hacer aquí, para lo que estoy aquí en el municipio. Ha sido una experiencia muy bonita, el clima es delicioso, la gente es muy amable. El hotel municipal se ha convertido en su casa temporal. Esto demuestra que la labor de quienes están al frente de esta obra han entendido el valor de las inversiones como propias, entregando como resultado un servicio que hace sentir a los visitantes de kilómetros de distancia como si estuvieran en sus propios hogares. Hace un servicio muy bueno. La señora Rosa es una persona muy amable, muy noble, muy querida. Hace que uno se sienta como en casa. Es como incluso la forma en la que está construido el hotel hace que no sea un lugar como tan grande, sino algo más bien acogedor. Entonces da como esa percepción de que es un lugar en el que no te vas a sentir tan aburrido, porque pues la comunicación, digamos, con la señora Rosa es constantemente. Entonces ella, los que nos quedamos aquí, casi siempre nos cuida, nos regaña, nos está pendiente de nosotros como si fuera una madre más. Entonces es muy lindo porque por lo menos yo llego y no conozco a nadie más cuando llegué, y era llegar directamente a mi habitación y ya, pero entonces uno llega al trabajo y puede llegar a la cocina a hablar con ella, a veces está ocupada y se le ayuda con alguna cosa, con su hija Daniela también es lo mismo. Entonces es como ese ambiente familiar en el que uno no se siente aburrido ni solo, y es un trato verdaderamente muy lindo. San Calixto grande y pujante los espera para conocer las maravillas de esta tierra cafetera. Con ese lema, la administración municipal construyó esta obra que se mantiene con recursos propios. En este hotel siempre están las puertas abiertas para que todos ustedes vengan a visitarnos y se sientan cómodos en el municipio de San Calixto. La Casa del Campo es un punto de encuentro para los funcionarios, facilita la presencia de las instituciones y organizaciones en el territorio que encuentran un lugar con las garantías necesarias para facilitar el trabajo articulado de las mismas. Historias, personajes, instituciones, comunidades, proyectos, vedurías y realizaciones. Esto es Telepaz del Catatumbo. Mil gracias por compartir este espacio con ASUCAP TV San Jorge. Gobernabilidad, confianza, participación ciudadana, control social y cultura de la legalidad de una región que ha decidido prosperar y crecer. Hasta pronto.